Hola, pequeñajo. ¿Te conozco? ¿A dónde vas con tanta prisa? Y ya. Oh,
Estudios sobre extinción. Evento ligado a la extinción. Un asteroide o cometa. Evento ligado a la extinción. No hagan preguntas hasta que termine sus comentarios. Con ustedes, el presidente de los Estados Unidos. Hola a todos. Señor presidente. Buenas noches. 10 segundos, señor presidente. 5, 4... Hace poco más de un año, dos astrónomos norteamericanos, Marcus Wolf y Leo Biderman, estando en la cima de una montaña en Arizona, vieron algo en el cielo que les causó una gran preocupación. Un cometa. Pero el cometa estaba... Bueno, había una remota posibilidad de que el cometa siguiera un curso que le llevara a entrar en contacto directo con nuestro planeta. Este cometa es mayor que el Everest y pesa 500.000 millones de toneladas. Los cometas se forman en el espacio. Son los restos de la creación del sistema solar después de formarse los planetas hace millones de años. Estos trozos de desecho espacial están en una órbita alargada alrededor del Sol, pero de vez en cuando alguno sale rebotado, más o menos como una bola de billar en una carambola. Y va a parar a una órbita distinta. Si este cometa sigue su trayectoria alrededor del Sol y mantiene su rumbo actual, es posible que el 16 de agosto, casi dentro de un año, recibamos su impacto. Durante los últimos 8 meses, los Estados Unidos y Rusia... Control, pasamos a otra secuencia. 6, 5, suerte y buen viaje, 4, Atlantis. 3, 2, 1, ignición. Impulsada por 230.000 kilos de combustible líquido, la tripulación se dirige hacia su destino inicial. Cuando entren en el Mesías, hallarán 8 bombas con cabezas nucleares que más tarde utilizarán para volar el cometa. El Mesías irá impulsado por un sistema de propulsión nuclear. Necesitamos para salir de esta roca. Apagaremos los motores cuando lleguemos. 102. Empieza a salir el sol. Ahora.
y Wyoming. Los cometas están aproximadamente a 14 horas de la atmósfera terrestre y nos informan de que los misiles tardarán menos de 20 minutos en alcanzar su objetivo. Los misiles han fracasado. Los cometas vienen hacia la Tierra. Y ya no podemos detenerlos. Ha llegado la hora. Si prosigue el mundo, no proseguirá para todos. Hemos podido calcular la trayectoria final de los cometas. Y hemos determinado dónde van a impactar. El menor de ellos, el Biederman, será el primero en caer. Lo hará en algún punto del litoral atlántico, cerca de la costa del Cabo Hatteras. Se le espera en menos de 12 horas, a las 4:35 de la tarde. El impacto del cometa se prevé que será desastroso. Provocará una ola gigantesca que cruzará rápidamente el océano Atlántico. Tendrá 30 metros de altura y su velocidad será de 1.800 kilómetros por hora, mayor que la del sonido. Al acercarse a la orilla irá perdiendo velocidad, pero su altura, según la profundidad de la plataforma costera, estará comprendida entre los 300 y los 1.100 metros de altura. Donde la Tierra sea llana, la ola penetrará en el interior hasta unos 900 o 1.100 kilómetros. La ola alcanzará Washington 40 minutos después del impacto. Nueva York, Boston, Atlanta, Filadelfia, todo quedará destruido. Si tienen algún medio para escapar de la trayectoria de esta ola, salgan ya. El impacto del cometa mayor no será inferior a un evento ligado a la extinción. Se estrellará en las tierras del oeste de Canadá 3 horas después del Biederman. En una semana el cielo se oscurecerá por el polvo del impacto, permaneciendo así 2 años. La vida vegetal habrá muerto a las 4 semanas. Y la vida animal a los pocos meses. Eso es todo. Buena suerte a todos. ¡Jenny! ¡Jenny! Inocuamente en la atmósfera, iluminando el cielo durante 1 hora. Aún así, sufrimos la devastación del primero. El mar invadió el interior hasta los valles de Ohio y Tennessee, arrasando granjas
y ciudades, bosques y rascacielos. Pero las aguas retrocedieron. La ola también alcanzó Europa y África. Millones de muertos. Millones de personas sin hogar. Pero las aguas retrocedieron. Las ciudades caen, pero son reconstruidas. Y los héroes mueren, pero son recordados. Les honramos con cada ladrillo que colocamos, con cada campo que sembramos, con cada niño al que consolamos, al tiempo que enseñamos a disfrutar de lo que se nos ha dado de nuevo. Nuestro planeta. Nuestro hogar. Por tanto, recomencemos.